La gobernación del Valle del Cauca, en coordinación con la policía, ejército y fuerza aérea, lidera una campaña denominada Diamante para prevenir víctimas por siniestros viales este fin de año. Según la Policía Valle, entre enero y noviembre de este año se han registrado cerca de 797 personas muertas en accidentes de tránsito en vías del departamento. Por eso las autoridades, en conjunto con la Gobernación del Valle, realizaron el lanzamiento de la campaña vial que busca reducir estas cifras. Todos los organismos de fuerzas que nos están apoyando y nos están colaborando en este propósito de evitar accidentes de tránsito y pérdidas de vida en el mes de diciembre y enero. ¿Qué vamos a hacer? Va a haber 5.000 hombres de la policía, 400 de la policía de carreteras, 7.000 hombres del ejército, que es el plan Diamante, y el de la policía Navidad Segura, y que van a estar en todos los sitios turísticos y en los sitios más donde más acude personas en el Valle del Cauca. El dispositivo de seguridad entre ejército, policía y tránsito del Valle estará a lo largo y ancho de las carreteras del departamento. Y además vamos a realizar 45 puntos en los 14 corredores viales del departamento, donde van a estar la policía de carreteras, nuestros guardas de tránsito del departamento y, pues, por supuesto, el ejército generando medidas de prevención. ¿Cuáles van a ser? Va a ser prevención, pues, lógicamente, y hacerles capacitación a los transeúntes. Se les va a hacer pausas activas, revisión técnico-mecánica, revisión de los documentos, para poder lograr que evitemos esos accidentes de tránsito que hoy se están dando en el departamento del Valle del Cauca. Serán 14 puntos que conformarán las autoridades del Valle del Cauca para garantizar la seguridad de los viajeros en época de Navidad.